Sueño por la noche, sueño por el día, sueño con la muerte, sueño yo melancolía, sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Salam aleikum, camarada, soy Juan Chalcina y esto es Karma Guitar. Bueno, más bien hoy es Karma Ukelele. ¿Qué tal estamos, camaradas? Bueno, como habéis podido ver, no ha pasado mucho tiempo. Y es que este tutorial va a ser especial para mí porque me despido de mi pequeño. El ukelele con el que tocaba antes, el Kala, era un ukelele de un colega. Este es el mío, es el Samik. Y la verdad es que es un ukelele que no está nada mal. Como me quiero comprar un ukelele mejor, lo voy a vender, se lo he vendido a un alumno, David, colega. Y bueno, pues eso, que es un tutorial especial. Además es un tutorial especial porque voy a tocar un tema, os voy a enseñar un temazo, un pedazo de reggae que me lleváis pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Debido a vuestras peticiones, me he escuchado bien el tema y la verdad es que me ha gustado bastante. Además de todos, lo voy a enseñar en plan super mega chachi, fácil. Eso, os lo voy a enseñar fácil, camaradas. De hecho, fijaros, vamos a ponernos ya con los acordes. Los acordes no son otros que la menor, tocamos con el índice, ¿vale? Sueño por la noche, sueño por el día, sueño con la... Ahora, vamos a meter un do con este dedo, con el corazón. Muerte, sueño yo melanco. Y metemos un sol, fijaos, este lo subimos aquí, ponemos este aquí y este acá. Lía. De acuerdo. ¿Habéis visto? Fijaros en cómo lo he hecho con los dedos, porque muchos me preguntáis cómo podéis mejorar vuestro cambio para que sea más rápido. Vale, si usáis el índice para el la menor y para el do, bueno, se os puede dar bien, no es un cambio difícil, pero va a ser mucho más rápido si automatizáis hacerlo con este dedo. Acabamos de ver los tres acordes que hay, fijaros qué fácil. Ahora ya aprendemos el ritmo y en otro vídeo os voy a enseñar el punteo, que os adelanto ya que es el punteo más fácil que he aprendido nunca en ukelele. No nos adelantemos, vamos con el ritmo. Típico ritmo de reggae. Ya sabéis, en ukelele la tónica la vamos a dar siempre con la cuarta. Vale, es una ventaja que tiene respecto a la guitarra. En la guitarra tenemos que ir viendo si la tónica está en la quinta, en la cuarta, en la sexta. Y en el ukelele no, en el ukelele siempre es en la cuarta. Sí, tío, te quiero. Bueno, vamos allá. Vamos a meterle un compás de reggae jamaicano de eso de cagarse por la pata baja. Vale. Entonces, colocamos el la menor. Tocamos la tónica con el pulgar, ¿vale? Os voy a enseñar a tocarlo sin púa y con púa. Primero, sin púa. Cuarta cuerda, entonces, rasgada hacia abajo, rasgada hacia arriba. Con el pulgar, ya sabéis, lo ponemos así como palanca, como si hiciéramos autostop. ¿Vale? Entonces sería cuarta, rasgada hacia abajo, autostop hacia arriba, parada y rasgada hacia abajo. Si la parada no suena mucho, no os preocupéis, porque lo importante es que se conserve el silencio que queremos hacer con esa parada, el silencio, ese golpe de percusión, ¿vale? En el ukelele es más difícil sacarle ese golpecico, así es que no os preocupéis. Bueno, entonces sería así, recordar que es cuarta, rasgada, y ahora viene chapum. La rasgada hacia arriba y la parada vienen bastante juntas, de la mano, ¡sí! Cuarta, abajo, arriba, parada y rasgada. Eso sería tan, cha, cha, pum, cha. Tan, tan, cha, pum, chan, tan, tan, cha, pum, chan, tan, cha, cha, pum, chan. Bueno, eso. Ahora vamos a ver cómo tocarlo con púa. Vamos a usar una púa blandita. A veces veo que la gente usa púas de estas súper duras, vamos, que le podrías cortar la cara a alguien con ella. Que no hace falta tan dura. Y más para un instrumento con las cuerdas tan blanditas. En mi humilde opinión. Cogemos la púa bien, ¿vale? Entonces, cuarta, chan, cha, pum, chan. Como podéis ver, es exactamente igual que como lo hacíamos con el tema de dedos, ¿vale? Simplemente que con la púa. Tiene un sonido más brillante, digo, más ataque. Vale, entonces, fijaros que van a ser dos compases en la menor, un compás en do, y otro compás en sol con ese pedazo de compás de reggae jamaicano, no olvidéis, el africano es distinto, ya lo veremos. Entonces, dos de la menor, una de do y otra de sol. ¿De acuerdo?
Sueño por la noche, sueño por el día, sueño con la muerte, sueño yo melancolía, sueño con el sol y poder verte algún día. Los sueños, sueños son y la vida se termina. Y bueno, camaradas, eso ha sido todo. Tal como os he prometido, voy a subir el vídeo del punteo del riff, que además os adelanto, es el punteo, el riff más fácil que existe para ukelele. Ya veréis por qué. Y como tantos y tantos me habéis pedido este tema, tengo que hablar de las tres personas, de los tres camaradas que más me lo habéis pedido. Os dedico el vídeo a vosotros. A Javier Muñoz, a Eddie González y a Leonardo Vera. Allá donde estéis, camaradas, espero que el ukelele os esté haciendo muy felices y mil gracias. Y mil gracias a vosotros, camaradas, os mando un tsunami de buen karma gigante. Un saludo a nuestros colaboradores de las tiendas de Unión Musical España y os pido un favor, ser muy felices.